Esta es la sala de la comisaría de policía del Distrito 21 de Nueva York. Y yo soy el teniente Monaghan, para lo que guste mandarme. Muchas gracias, teniente. Y yo, si usted es tan amable de contestarme, quisiera hacerle una pregunta. Muy bien, hágala. ¿Quiere usted decirnos cómo son los hombres a su servicio? Ah, buena gente. Inteligentes, valerosos, avezados en el oficio. ¿Y sin miedo al peligro? Si lo sintieran, habrían elegido otra profesión. Verdaderamente. Y yo no sé si pecaré de indiscreto. No, no, y por aquí vienen muchos periodistas. Ah, pues, sí, ya estamos acostumbrados. Y... Venga, ¿qué quiere saber? Mire usted, yo desearía saber si son todos humanos. Pues mire usted, a pesar del contacto diario que tienen con el mundo de la delincuencia, sí, sí. Bueno, aunque hay alguna excepción. ¿Qué excepción? No le diré el nombre, no. Bien. Pero hay uno que me tiene muy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque a pesar de que es un gran cumplidor de su deber, lo encuentro demasiado inflexible, rígido y duro. ¿Acaso será cuestión de carácter? O tal vez otra cosa. No lo sé. Muy bien. Pues muchas gracias, teniente. De nada. A su disposición. Este hombre duro, al que acaba de aludir el teniente, es el detective MacLeod. Nosotros no somos tan discretos como él, podemos decir su nombre, y también porque, pequeño secreto al descubierto, conocemos la obra. Este detective MacLeod es el protagonista, más o menos, de la historia de Kingsley que Televisión Española va a ofrecer en Estudio 1, en versión y realización de Juan Guerrero Zamora y con un extraordinario reparto de intérpretes. Van ustedes a vivir una impresionante jornada en esta comisaría neoyorquina, pero por encima y por debajo de la anécdota, vivida de una manera verista y realista, está este caso dramático de la intimidad del detective MacLeod, que creo que les va a conmover a ustedes y, sobre todo, virtud máxima del teatro, creo que les va a hacer pensar. Pelo. Castaño. Castaño. Ojos. Verdosos. Verdosos. Gallagher, Brigada 21. ¿Sí? Sí. ¿Su nombre? ¿Dirección? Peso. Creo que 45. ¿Teléfono? Plaza 91855. Un momento, por favor. Gallagher, Brigada 21. Sí, 45. Ah. Estatura. No, no sé. Debo medir. Póngase ahí. Seguro que no, sí. ¡Vamos! Erguida. Nada de importancia, jefe. Sí, solo una ladrona de tiendas. Un bolso. Ahora te lo digo, Luke. Enid, ¿cuánto vale el bolso? $6.
1,56 m. Vuelva. $6. Sí. Ajá. Edad. 37. No, 30. Sí. 37. Ajá. De acuerdo, jefe. Hasta luego. Disculpe, señora... señora Andrews. ¿Tiene la lista exacta de lo que ha echado en falta? Sí, muy bien, nos servirá. Dios mío. De acuerdo, iré yo mismo. Con la de veces que yo me he gastado el doble en un bolso. Es la primera vez, ¿eh? Quedará en libertad provisional. Ni tan siquiera lo necesitaba. Ni me gustaba tampoco. Fue una locura. Venga para acá. Tranquila, que no voy a hacerle daño. ¿Alguna novedad para mi periódico? Todo en calma. Venga, por aquí. Lávese las manos. Ahí. ¿Caso interesante? Nada, solo una ladrona de almacén. ¡Oiga! Va. ¡Esta puerta no tiene pestillo! ¡Lávese las manos y cierre la boca! ¡Qué modales! Tommy, yo. Os vais a asfixiar aquí. ¿Mucho trabajo? Poca cosa. ¿Era esto, Nick? Muchas gracias, Lou. Nada, hombre. ¿Sí? Me llamo Sims, Endicott Sims, abogado. Muy bien. Represento a Mr. Snyder, Kurt Snyder. ¿Han recibido ya su fianza? ¿Qué hay de él? Está dispuesto a entregarse. Oh, perfecto, hágale pasar. Antes quiero que vean estas fotografías. Oh, desnudos. Pues no es tan buen tipo como para eso. No pretende pasar por Mr. América. Lo comprendo. Estas fotografías no han sido tomadas con un propósito estético. Son solo una prueba de su buen estado físico al entrar aquí. ¿Qué hay con eso? Guárdense de maltratarle. No es costumbre en esta casa. ¿Quién de ustedes se ocupa del caso? Un compañero nuestro, no está aquí. ¿Un hombre llamado MacLeod? Sí. He oído hablar de él. Tenga la bondad de decirle... Dígaselo cuando... usted mismo, aquí llega. Se trata de tu caso, Jim. Este es el detective MacLeod. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Me llamo Endicott Sims. Le he visto informar. Muy inteligente. Gracias. Represento a Kurt Snyder. Vaya. Por lo que veo, ha cambiado de abogado, pero no de profesión. Mi cliente está ahora muy atareado con su granja de New Jersey. Una granja muy próspera, por cierto. Lo que no obsta para que se procure ingresos suplementarios con algún otro negocio. Algo muy simple, por cierto. Una clínica para mujeres aquí en Nueva York. Me interesa mucho su cliente. Pero aguarde un momento, tenga la bondad. Jim, tu mujer ha llamado. Gracias, Tom. Gallagher, Brigada 21. Conforme, Arthur, siéntate. Sí, Jim, teniente. Sí, teniente. ¿Pasa algo, Jim? Hola, Joe. Sí, teniente, un detenido. Arthur, ¿has sido detenido más veces? Ya le dije que no. Ya me dijo que no. Te estás convirtiendo en un periodista sensiblero, Joe. Ok, teniente. Con que los grises y opresivos muros de la cárcel, ¿eh? ¿Le conoces? No, yo no. Dentro de un minuto estoy con usted.
¿Mary? Hola, sí, soy yo. ¿Qué te ha dicho el médico? Gracias a Dios. Entonces no hay nada orgánico. ¿Qué explicación da a esas palpitaciones? ¿Y la tensión? ¿Qué te ha recetado? Fenobarbital y vitamina B. La historia de nuestro tiempo. Sí, Mary. Eres maravillosa y te quiero mucho. No sabes qué peso se me ha quitado de encima. Sí, luego te llamaré. Adiós, cariño. ¿Te duele algo, muchacho? Nada. Si lo necesitas. ¿Quieres un poco de agua? No, gracias. Yo me ocuparé de ello, Tom. Te puedes ir a casa. ¿A casa? Como si no tuviese nada que hacer en la casa. Brody, Brigada 21, sí. ¿Sí? Un momento. ¿Puede atenderme ya? A su disposición. Quiero que mi cliente salga de aquí en el mismo estado en que entró. Pues es una pena, porque un cambio fuera el que fuese le mejoraría. La Constitución concede a mi cliente, al igual que a cualquier ciudadano de los Estados Unidos, unos derechos inviolables. Y le advierto que no consentiré en que estos derechos sean violados. Todos los criminales que he encontrado en mi carrera solían acogerse a esos derechos, pero en cambio se los negaban a sus víctimas. ¿Recuerda usted a la muchacha que su cliente operó hace un año? ¿Llegó a verla sobre el mármol del depósito de cadáveres? ¿De qué le sirvieron, dígame, sus derechos constitucionales? Mi cliente no tuvo nada que ver en esa muerte. Fue absuelto. Era culpable. ¿Pretende usted imponer su criterio al de nuestros tribunales? Dios es el único juez infalible. Sí, estoy de acuerdo. ¿Pero es acaso usted su confidente? Porque yo no lo soy. Dios no acostumbra a comunicarme sus juicios. Pero en lo que respecta a la ley que el hombre ha hecho, esa sí la conozco. La conozco y la respeto. No estamos ante la Corte de Justicia. Guarde esos argumentos para ella. Y en cuanto a su cliente, le trataremos con toda la cortesía que merece. Es usted un hombre extraño, MacLeod. Personalmente, ha sido usted quien desde hace un año ha convertido en un infierno la vida de mi cliente. Y me gustaría saber por qué. Voy a decírselo. Porque estoy harto de criminales impunes. Me perturban. ¿Está claro? Se perturba usted con mucha facilidad. Es posible. Soy muy sensible. Y su cliente para mí solo es un criminal. Ven aquí, Arthur. Vacíate los bolsillos. ¿Qué hiciste del dinero? Me lo gasté. ¿De juerga? Tu patrón reclama $480. ¿Sí él lo dice? ¿Dónde pasaste la última noche? En el parque. ¿Llovía? Lloviznaba. ¿Y qué hacías allí? Soñar. La noche se ha hecho para soñar, ¿no? Y para robar. Brody, Brigada 21... ¿Sí? Un momento. Callahan, te buscan. Callahan, Brigada 21. ¿Y qué va a pasar conmigo? Estamos esperando la hora de la vista. Será a las 9. ¿Qué fuiste a empeñar?
Libros de texto. ¿Estudias? Sí. ¿Te has graduado? No. ¿Por qué? No me dejó Vietnam. Remángate. A ver si tienes alguna cicatriz para identificarte. Un nombre y un corazón. Joey. ¿Quién es Joey? Eso a usted no le importa. ¿Dónde serviste? En la marina. Otra vez Joey. Joey Carmichael. Quizá fuera conveniente llamarla. No la mezcle en esto, ¿me oye? ¿Confesó? A medias, pero lo hará. Parece un buen chico. ¿Por qué te has metido en esto? No me irá a echar un sermón, ¿verdad? ¡Pero alto! Conmigo no te engañes. Un sopapo te cierra la boca. ¿De veras no quieres decirme por qué lo has hecho? Ya se saben las cosas. Uno se ve envuelto y... Gracias. ¿Tú has ido a la universidad? ¿Qué estudiabas? Historia. ¿Por qué la dejaste? La maldita guerra. Ahora ya es tarde para empezar de nuevo. Tengo 27 años. ¡Vaya! Tenemos visita. Ladrones. Estaban tratando de desvalijar un piso. ¡No! ¡No me veo! ¡Toda una sarta de mentira! Y yo bajaba tranquilamente la escalera sin meterme con nadie. ¡Mas este polizonte empezó a golpearme! Bueno, bueno, ya está bien. ¡Vamos! Y uno de ellos llevaba esto. Calibre 38. Y cargada. Ponte de pie. ¿Cómo te llamas? Giannini. Charlie Giannini. Mas yo no tengo nada que ver con este asunto. Ni siquiera conozco a este individuo. Si no me cree, pregúntale, pregúntale. ¿Y yo le conozco a usted? ¿Ah? ¡No! Tómatelo con calma, Charlie. Siéntate. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Louis Abbott. ¿Son tuyos esos juguetes? Tiene mala costumbre, Lewis. Un buen ladrón nunca lleva consigo una pistola cargada. Le puede valer 5 años más de cárcel. Ha sido una suerte para ti que te pescaran. Siéntate. Bueno, sí, voy contigo. Y yo no tengo nada que ver, lo juro. Fijaos. Vaya, un capitalista. ¿Cuánto hay, Charlie? 1.400. Se ve que no vive tan bien. Pobre. ¿De dónde lo sacaste, Charlie? Laborando. Sí, laborando, lo juro. Laborando, ¿eh? ¿Quiere que le explique lo que significa laborar? No, no hace falta. Tu cara lo hace por ti. Tú no has trabajado en tu vida, Charlie. ¿Con quién crees que estás hablando? Tú eres carne de cárcel, Charlie. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No me deje con este hombre! Bueno, calla, calla ya. Tomadle las huellas. Debe tener una ficha tan grande como una enciclopedia. Madre, ¿qué habla? ¿De qué me está hablando? Yo no capisco ni entro, lo juro de rodilla, lo juro, no entiendo nada. ¿Qué vaya a hacer conmigo? Un momento, ¿qué? Hacerte unas preguntas. ¿Me lo dejas, Jim? Sí, ten cuidado. ¿Cómo? Ah, ya.
Buenas tardes, Kurt. Celebro verle. Mi cliente está informado. No contestará a ninguna pregunta que no sea su nombre y dirección. No lo olvide, Kurt. Siéntese. Y entreténgase un poco. Enseguida estoy con usted. Steve. Pasa por aquí, Charlie. Señorita Joy Carmichael. ¿No? Ah, su hermana Susan. Sí, soy el detective pues Charlie, de la brigada 21. ¿La porra y la pistola? ¿A qué apuestas, Luis? Sí. ¿A perdedor? Pero no comprendes que te engañó. ¿Cuándo estuviste en la cárcel por última vez? Tus huellas nos dirán todo lo que queremos saber. Habla, te conviene. ¿Has estado ya en la cárcel? Mira, me soltaron en marzo. ¿Cuánto tiempo? 3 y medio años. ¿Delito? Robo. ¿Cuántos robos cometiste en Nueva York? Y yo qué sé, puede que 9 o 10. Mira, ya me siento razonable. ¿Qué hiciste con los robados? Se lo di a Charlie. ¿Actuáis siempre juntos? Bueno. ¿Vendíais lo robado? Sí. ¿Dónde? En Boston, creo. ¡Ah, crees! ¿No te lo dice Charlie? No. Me está resultando una cándida paloma, Luis. ¿Cuánto te dio Charlie por última vez? La mitad, 400. ¿La mitad? Lo que habéis robado vale unos $40,000. Pero si Charlie me dijo que era cosa de poca monta. Aquí está la ficha y la lista. Entérate por ti mismo. Te han estado robando, Luis. Ya. ¿Sabes dónde vive Charlie? En la calle 129. No sé el número, pero puedo indicarles la casa. Estupendo. Teniente. Mucho ajetreo. Sí, señor. Un verdadero atasco. John, llévanos en tu coche. Convendría echar un vistazo a la guarida de nuestro amigo. ¿Quién es este? Louis Jabo. Fíjese, jefe. ¿Cargada? Sí. Este es el otro. Y yo no he tomado parte, lo juro, no. Tomadme las huellas. Sí, señor. Kurt Schneider, teniente. Se ha presentado. Su picapleito se cruzó conmigo abajo. Quiero hablar con usted. Ven, Charlie. El caso Pritchett, señor. ¿Ha confesado? Sí. Entra ahí, muchacho. ¿Qué manía le ha entrado con Schneider, Jim? ¿Manía? Ninguna. ¿Por qué dice eso? Su picapleitos me ha hecho algunas insinuaciones. Nada concreto, desde luego. Sí, ya. Conozco el método. ¿A usted le pasa algo, Jim? Lo que me pasa tiene un nombre, teniente. Miss Harris, una muchacha. Está en el hospital, grave. He llamado al fiscal del distrito. Voy a llevar a Schneider al hospital para que la muchacha la identifique. Tengo además abajo una testigo dispuesta a reconocerle. Quiero que Schneider confiese. ¿Y cómo piensa conseguirlo? Persuasión. Evite esos procedimientos. Es una orden. Usted no ha visto la clínica que Schneider tiene en Nueva York, pero yo sí. Una clínica dotada con el instrumental más moderno. Si hubiera visto aquella mesa de cocina cubierta con un trapo manchado de sangre, en donde Schneider practica sus asépticas operaciones, hablaría de otro modo. Tiene usted complejo de redentor, Jim. Pretende ser juez y jurado, y eso no es posible. No me gusta que los abogados tengan razón contra nosotros. No me gusta y no lo consentiré. ¿Entendido? Sí, señor. ¿No sabe usted decir sí, señor, de otro modo? Sí, señor. Detesto su maldita superioridad, Magleo, pero le necesito. Saque lo que pueda de Schneider, pero sin violencias. Ya conoce la política de la administración. No la comparto. ¿Qué quiere decir?
No creo en la santidad de los criminales. ¿Y quién le pide que crea? Usted. Y todo el sistema. A veces, Magleo, produce usted la impresión de un maniático. Cumpla las órdenes y olvídese del resto. ¿Me deja las llaves de los archivos, señor? Siempre ha de decir usted la última palabra. Puedes lavarte las manos. Ladrones, ¿no? Sí. ¿Cuántos robos? 9 o 10. No está mal. ¿Qué deseaba, señorita? Quisiera ver al detective Magleo. Oh, está ocupado, pero... Por favor, ¿podría decirle que está aquí Susan Carmichael? Cómo no, un momento. ¿El teniente? Afeitándose. La cara y la verdad. Como tú, chupatintas. ¿La verdad? ¿Cuál? ¿La mía, la suya, la de los otros? La verdad. Ah, esa. ¿Conoces a alguien a quien se la hayan presentado? Una chica pregunta por ti. Y muy bonita. Ok, Charlie, ven conmigo. ¿Quiere pasar, señorita? ¿Dónde está Arthur? ¿Le ha pasado algo? ¿Habló usted con su hermana? No pude dar con ella. Está en casa de unos amigos en Connecticut. ¿Y Arthur se encuentra bien? Sí, está ahí dentro. ¿Le conoce usted mucho? Desde que era una niña. Pero dígame, ¿qué ha pasado? Si me lo permite, seré yo quien haga las preguntas. Por favor. ¿Sirvió Arthur en la marina? Sí, señor. ¿Le licenciaron por algo deshonroso? ¿Deshonroso? Arthur fue citado 4 veces por méritos. Recibió la estrella de plata, naufragó 2 veces, atravesó todo un buque incendiado con un marinero a cuestas y estuvo flotando durante 17 horas en el Pacífico rodeado de tiburones. ¿Necesita más datos deshonrosos? ¿Qué relaciones le unen con su hermana? Nos hemos criado todos juntos. ¿Está enamorado de ella? Mi hermana es muy hermosa y hay muchos hombres que están enamorados de ella. Y ahora dígame, ¿puedo ver a Arthur? Ahora lo hará. Pero antes tengo que decirle que su amigo ha dado un mal paso. ¿Cuál? Robar. Es un ladrón. No lo creo. Muy bien. Siéntese. Arthur, ven aquí. Arthur, ¿qué ha pasado? Susie, ¿por qué la ha hecho venir? ¿Qué ha pasado? Me apoderé de un dinero que no era mío. ¿De quién era? Del hombre para quien trabajaba. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Eso no es cosa tuya. ¿Se ha convencido? ¿Cuánto cogió? $480. Bien, señorita. Le agradezco mucho su ayuda. Y en cuanto tenga noticias de su hermana, dígale que se ponga en contacto conmigo. ¿Por qué? No lo haga, Susie. Le dije que no la mezclara en esto. ¡A callar! Ok, señorita. ¿Es cierto que atravesaste un barco incendiado cargando con un marinero herido? Sí. ¿No está mal? Bueno, Kurt, tiene usted muy buen aspecto. No me puedo quejar. ¿Podrían darme algo de beber? Sí, claro que sí. ¿Y la granja? ¿Qué tal? Perfectamente. Gracias.
¿Son buenos los negocios de esa clase? Depende. Si la cosa va bien, sí. ¿Qué se puede obtener, por ejemplo, en un año? Depende. Unos, si todo va bien, unos 5.000 dólares. ¿De ganancia neta? Eso está, pero que muy bien. ¿Desde cuánto tiene usted la granja? Desde hace 11 años. 11 años a 5.000 dólares al año. ¿No es así? En ese caso, ¿cómo consiguió obtener los 156.000 dólares que tiene en el banco? ¿Cómo sabe? Yo mismo lo comprobé personalmente. En 4 bancos. Aquí tiene los saldos. ¿Cómo lo consiguió, Kurt? Yo... Con su clínica de mujeres. ¿No es así? Me llamo Kurt Schneider. Vivo en... OK, Nueva Jersey. Fue usted quien operó a Miss Harris el año pasado, ¿no es cierto? No contestaré. Muchachos, poneos los sombreros para una identificación. Hasta este momento ha tenido usted suerte, Kurt. Pero ahora lo tengo atrapado. Miss Harris nos está esperando en el hospital. Vamos a ir a verla. Tengo además una testigo abajo dispuesta a reconocerle. ¿Qué le pasa, Kurt? Se está poniendo usted pálido. Vamos, confiese. Esta es su última oportunidad. ¡Confiese! Me llamo Kurt Schneider. Vivo en Ogden, New Jersey. Es todo cuanto la ley me obliga a decir. Joe, échame una mano para una identificación. Mi hijo también sirvió en la marina, como tú. Su barco era el Gino. ¿Conociste ese buque? Sí, era un crucero. Se hundió, ¿no? Sí. Solo hubo 10 supervivientes. Mi hijo no estuvo entre ellos. Lo siento. Era mi único hijo. A ese dolor no se sobrepone uno nunca. Como si no pudiera ser verdad, uno se pasa la vida esperando, no sé qué, algo. Que suene el timbre de la puerta, el teléfono. A veces oigo hablar a alguien en la calle o veo a un muchacho de espalda y por un momento creo que se trata de él. Y así, toda mi vida sin él no es más que un sueño, un triste sueño. Póngase el sombrero y elija el sitio. Donde usted quiera. Señorita Hodge. ¿Cómo está, señorita Hodge? Muy bien, gracias. ¿Pasa algo? Nada de importancia. Parece que se adelanta usted al invierno. Oh. ¿Es nuevo ese abrigo de pieles? Sí. Bisón. No, no. Ardilla teñida. ¿Verdad que parece bisón? Bien. Le agradezco mucho su ayuda. No tiene importancia. Lo que sí quisiera es acabar pronto. Puede tirarlo al suelo. ¿Recuerda bien las instrucciones que le di? Sí. Mirarlos a todos y tocar a uno en el hombro. No está aquí. Creo que no ha mirado usted bien. Claro que he mirado. No he visto en mi vida ninguno de estos. Usted identificó la fotografía de uno de ellos. Oiga, ¿qué es lo que pretende? ¿Que haga una falsa identificación? Lo que pretendo es que haga una identificación real y verdadera, sean cuales sean las razones que tenga en contra. De lo contrario, procederé contra usted. Jean. La señorita Harris acaba de morir. ¿Cuánto?
hace 2 horas. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Qué maneras de tratar a una! Se lo diré a mi abogado. Gracias, muchachos. ¿Crees que la sobornaron? ¿Tú no? Nunca se puede saber. Ayer estuve con el juez Méndez. Cuando después de actuar 30 años como abogado le ascendieron a juez, creyó que iba a descansar. Ha adelgazado 10 kilos. Ayer me dijo, yo mañana tengo que condenar a muerte a un hombre. ¿Acertaré a juzgar? Para saberlo verdaderamente, habría que ser Dios. Tonterías. La maldad es inconfundible. Hasta un niño podría distinguirla. Yo la conozco. Desde pequeño. Mi propio padre fue malo. Día y noche atormentó a mi madre con la crueldad de un sádico. Cuando me quedé solo a los 14 años, decidí perseguir la maldad allí donde se encontrase. Y ahora la tengo aquí. ¡A mi lado! Póngase en pie. ¡Le digo que se ponga en pie! ¡Entre ahí! ¡Siéntese! Le voy a dar un consejo, Kurt. Si sale absuelto otra vez, váyase de Nueva York lo más lejos posible. A Georgia o al infierno. Porque si vuelve a cometer otra carnicería con una muchacha, le buscaré. Y con ley o sin ley le saltaré la tapa de los sesos. Esa noche dormiré con la satisfacción del deber cumplido. No me asusta. Cuento con amigos influyentes, con amigos de fuerza. De fuerza, ¿verdad? De una fuerza como esta. ¡Ah! ¡Déjeme! Los demás le dejarán marchar. Jueces y jurados, todos, menos yo. ¡Ay! ¡Déjeme! ¡Ah! ¡Ay! Debió obedecer a su abogado y mantener la boca cerrada. Vamos, levántese. ¡Levántese! ¡No puedo! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Nada! ¡Está usted fingiendo! ¡Levántese! ¡Levántese aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me ha pegado en el vientre! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡No será nada! ¿Se siente mejor? No. Estoy mal. Muy mal, no puedo. ¡Ay! Que venga una ambulancia, Nick. Sí, señor. ¿Le puso resistencia? ¿Trató de agredirle? No, señor. ¿No? Pero entonces, ¿es que se ha vuelto usted loco? A pesar de mis advertencias. Dígame lo que ocurrió. Quiso matarme. Vamos, vamos, ¿por qué iba a querer matarle? Tammy Jacopetti. Ya ocurrió una vez. También ella le incitó. Tammy Jacopetti. Tammy Jacopetti. Ya le previne que en todo este asunto entran en juego turbios motivos personales. ¿Qué motivos son esos? Sí, ¿por qué no los dice de una vez en lugar de andarse con tanto misterio? ¿Qué motivos son? Al interés de mi cliente no conviene revelarlos en este momento. ¡Pase! Al teléfono, teniente. Uh-huh. Aquí el teniente Monaghan, brigada 21, dígame. Es inútil que finja, MacLeod. No conseguirá engañarme.
Se ha valido de su puesto para satisfacer venganzas personales, pero tendrá que responder por sus actos. Bien, gracias. Su cliente no hay heridas externas que prueben una agresión alevosa. Ahora le tomarán radiografías para ver si hay lesiones internas. Carece usted de base para una acción legal. Déjele que siga su camino, teniente. Si mantiene su acusación, me dará lugar a poner las cartas boca arriba y sacar a relucir los trapos sucios de su cliente. Y también los suyos. Bueno, basta ya, Magleo. Déjenos. Los detectives son como las huellas dactilares. No hay dos iguales. Este tiene sus rarezas, pero es honrado y cabal. Yo no he dicho lo contrario. Entonces, ¿a qué se refería usted con sus alusiones? No puedo decírselo a usted. ¿A otro, quizá? Al propio MacLeod. No. ¿O a su mujer, quizá? ¿Su mujer? ¿Qué pinta su mujer en esto? A su oro lo sabrá, cuando los intereses de mi cliente hayan sido atendidos. ¿Me permitirán la entrada en el hospital? Desearía ver a mi cliente. Puede hacerlo. Hasta luego, entonces. Volveré. Tenemos una cuenta pendiente, MacLeod. Volveré para cobrarla. Sí, teniente. Quiero que me diga todo lo que se propone. Necesito la verdad. Teniente, le doy mi palabra de honor. Cierra la puerta al salir. Oiga, no podría irme ya. Soy diabética y las emociones no me sientan bien. Tampoco le sientan a mi úlcera y me aguanto. Lo siento. Señora MacLeod, aquí el teniente Monaghan, Brigada 21. No, no, no le ocurre nada malo, no. Su marido está perfectamente. Un momento, por favor. Lo hemos encontrado, jefe. Estaba todo en el piso de Charlie. ¿Qué? ¿No es una casualidad? A O'Brien se ha quedado con el otro pájaro para que identifique los pisos que saquearon. Muy bien, cierra la puerta al salir. Bien. Fijaos en esto. Buen ojo, Charlie. ¿De dónde lo sacaste, Charlie? Yo solo mudo. Vamos. Sé bueno, Charlie. Dinos de dónde. ¿Conoces esto, Charlie? ¡Págame! ¡Págame! ¡Martirízame hasta que me falte la fuerza! Quizá la procedencia de esto no sea tan misteriosa, ¿eh, Charlie? Nick. Estoy esperando a la señora MacLeod. Sí, sí, ha oído bien. Pero no quiero que lo oiga ni que lo sepa nadie más, ¿entendido? Espérala abajo y avíseme cuando llegue. Muy bien. Y ni una palabra. ¡Eh! ¡Está sonámbulo! ¡Vaya! ¡El tesoro escondido! ¿Y qué hay de Kurt Schneider? Nada. Vi que se lo llevaban en una ambulancia. ¿Hubo disensión de opiniones? Algo así. Su abogado es un hueso de roer. ¿Qué pasó? Informar es tu oficio, no el mío. Jim, en este asunto hay cosas que no están claras. ¿Qué cosas?
Es lo que no sé todavía. ¿Por qué no me das una pista? Te la daré a condición de que la publiques en primera página y a grandes titulares. Kurt Schneider es un carnicero que ha matado a dos muchachas. Salió absuelto una vez y tratará de nuevo de engañar a la justicia. Pero ya es hora de que se le haga sentir el temor de Dios. Señor Pritchett, celebro que haya llegado. ¿Han recuperado mi dinero? Me temo que eso sea imposible. Arthur, levántate. ¿Es este? Sí. Una desgraciada historia, Arthur. Eso creo. ¿Por qué te has portado así conmigo? ¿Te traté mal acaso? No, señor Pritchett. Te gastaste el dinero, ¿verdad? Con mujeres. Estuve bebiendo en un cabaret. He pasado 30 años de mi vida para reunir unos pocos dólares. Nadie me regaló mi dinero. Tuve que ganarlo a pulso y no lo quiero perder. Los bancos están cerrados a esta hora. Solo pude conseguir 120 dólares, pero mañana tendrá usted todo lo que le falta. Un momento, un momento. ¿De dónde sacó esa cantidad, señorita Carmichael? Tenía unos ahorros. Arleo, obrigada. Me empeñé unas joyas. ¿Es esta la señorita? Ella nada tiene que ver. Pero estoy enterada, señor Pritchett. Es mi hermana la culpable de todo lo que ha ocurrido. Susie, ¿por qué mezclas en esto, Joey? Hablé con ella ahora. ¿No le dirías que...? Se lo dije. Y se disgustó al verse mezclado en tus problemas, Arthur. Se encontraba en casa de Walter Forbes en Connecticut. Y teme que su amistad contigo sea un obstáculo, dado lo que has hecho, para su propósito de convertirse en la futura señora de Forbes. Sabía todo esto, Susie. Yo siempre creí que mi hermana era la mejor persona del mundo. Hasta que hablé con ella ahora. Hubiera hecho todo lo que me hubiese pedido, pero si se porta así contigo, Arthur, no quiero saber nada de ella. Nada. No la culpes, Susie. Ella está asustada, eso es todo. Y busca lo que todo el mundo. Seguridad. ¿Cómo puedes hablar de ese modo? Bueno, bueno. Empecemos por el principio. Este hombre es un ladrón y nuestro deber es procurar que reciba su castigo, no hacer colectas. Arthur no es ningún criminal. Mire, de lo que no hay duda es que usted no lo es. Parece buena y me es simpática. Hágame caso. Conozco a los de su ralea, no valen nada. Guarde su dinero y váyase. Está abajo. Andreo. Sí, señor. Búsqueme el expediente del caso Cockburn, año 1938. Tendré que hacer excavaciones en los archivos generales. Hágalas, me es indispensable. Sí, señor. Y no lo olvide. Ese hombre solo una cosa significa para usted. Miseria. No le haga caso, señor Pritchett. Conozco a Arthur desde que era una niña. Nunca hizo nada malo. Entonces, ¿por qué lo hizo esta vez? Lo hice porque tenía hambre. ¿Qué? Hambre. Pero no hambre de pan. Hay muchas clases de hambre. Usted se portó muy bien conmigo, señor Pritchett. Siento haber defraudado su confianza, pero... es difícil de explicar. Llevaba 5 años separado de mi novia. Cuando volví de la guerra, regresé a la universidad, pero... no pude adaptarme, me sentía extraño. Entonces vine a Nueva York. Así podría estar más cerca de ella. Pero había cambiado de órbita. Se movía en un mundo que no estaba a mi alcance. Yo debía aceptar la realidad, pero no pude. Cenar con ella en un restaurante, tener la ocasión de coger sus manos, me suponía el sueldo de un mes. Hace una semana me habló de casarse con otro. Y yo, para disuadirla, la engañé. La hice creer que me sobraba el dinero. Por eso cogí el que no era mío. Era mi última oportunidad. Yo no quería perderla. ¿Reconoces ahora que obraste mal? Sí. ¿Y estarías dispuesto a devolver lo robado? Si me dejan.
Señor Prichard, este muchacho tiene una inmejorable hoja de servicios en la guerra. Lo sé. Señor Prichard, los jóvenes de hoy tienen muchos problemas. Una clase de problemas que ninguno de nosotros tuvo y que no podemos comprender. Ellos son sangre nueva. Nosotros estamos cubiertos de cicatrices. El mundo que ha de alzarse sobre nuestras ruinas, ellos son los que han de hacerlo. Qué casualidad. Hace solo unos días estuve manteniendo ante mi sobrino esa misma opinión. Señor y yo... Señor Prichard, ¿quiere venir un momento? Con mucho gusto. También usted, señorita. Por favor. ¿Qué haces con ellos? ¿Te los comes? Por favor, un cigarrete. ¿Cómo está, señora MacLeod? ¿No se acuerda usted de mí? Soy John Fales, el periodista. Ah, sí, mi marido nos presentó. ¿Sabe usted si le ha ocurrido algo? ¿A Jean? No, no, está en el archivo en este momento. Por aquí, señora. Sí. ¿Cómo está, señora MacLeod? Siéntese, por favor. ¿Dónde está mi marido? Volverá enseguida. Es que le han herido. Oh, no, nada de eso. No. Tranquilícese. ¿Tenía el presentimiento? Su marido está perfectamente. No pase cuidado. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el motivo? Verá, ante todo quiero que sepa una cosa. Aunque su marido y yo no congeniamos mucho, en esta ocasión estoy haciendo todo lo posible por ayudarle. Ha golpeado a un detenido que teníamos aquí. Jim no ha podido hacer eso. Lo hizo, créame. Y el asunto es serio. Podría costarle el puesto. Incluso podría costarle la cárcel. Solo usted puede salvarle. ¿Yo? Sí, diciéndome la verdad. ¿Está dispuesta? Sí, sí, desde luego. ¿Conoce usted a un hombre llamado Kurt Schneider? No. ¿Desde cuándo está casada? Desde hace 3 años. ¿Dónde vivía antes? Aquí, en Nueva York. ¿Nació aquí? No, en Highland Fowl. Le llama el capitán. Dispense. ¿No? ¿Y qué aspecto tienen los detectives? No sé, otro distinto. ¿Es usted casado? Así es. ¿Lo dice usted con una satisfacción? Gracias, capitán. ¿Cuándo dejó usted Highland Falls? En la primavera de 1965. Conseguí un empleo en el Departamento de Defensa. ¿En qué lugar? En Newark. Ese médico estaba en Newark por esa época. ¿Qué médico? Schneider. Ah, ¿es médico? Sí. ¿Está segura de que no le conoció en Newark? Sí. Él la conoce a usted. Me lo dijo. Se habrá confundido. Es la segunda vez que evita usted mi mirada. ¿Por qué? Por nada en particular. Si me confesara usted la verdad, señora MacLeod, ayudaría a su marido y me evitaría quebraderos de cabeza. No sé a lo que se refiere, teniente. ¿Puedo usar el teléfono? No, todavía no. ¿Qué hay?
Señora MacLeod, tengo que hacerle una pregunta delicada. Le ruego que me disculpe y crea que nunca se la formularía si no fuera indispensable. Señora MacLeod, ¿estuvo alguna vez bajo los cuidados médicos de Schneider? No tiene usted ningún derecho. ¿Le recuerda algo el nombre de Tammy Jacopetti? Nada. ¿Qué tal, Mary? ¿Dónde vas, Charlie? ¿Al lavabo? ¿Otra vez? Estoy nervioso. Deja tus nervios sentados, Charlie. Señora Lastrom, aquí el detective Callahan. Buenas noches, señora de Leno. Soy Dave, de la brigada. Mire, hemos recuperado las joyas que le robaron. Y el señor Donatello. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, creo que ya lo tenemos todo. Le esperamos. Sí. El señor Prichard está dispuesto a retirar la denuncia. Venga, señor Prichard. ¿He oído bien, señor Prichard? Quisiera darle al chico una oportunidad. ¿Una oportunidad para que cometa otro delito? Jim, fui yo quien se lo aconsejó. No debiste hacerlo. El caso es mío y tú lo sabes. El señor Pritchett tendrá su dinero y no exige más. ¿Por qué lo exige usted? Porque las cosas no son tan sencillas, señorita. No se trata de una acción civil, sino de un hecho criminal. Pero si el perjudicado está conforme... Lo siento, ya ve que lo intenté. Pero el caso es suyo. Dios mío. Es que usted no ha cometido nunca un error. Sí, una vez. Con la sola disculpa de que acababa de empezar en este oficio. Cogimos a dos muchachos desvalijando un coche. Eran casi unos niños y lloraban. Me ablandaron y les dejé ir. Dos días después, solo dos días después, atracaron una carnicería en Harlem y mataron al propietario de un tiro en la cabeza. Sí, cometí un error, pero no cometeré otro. ¿Y usted? ¡Y basta ya de discusiones! Es un error compadecer a los criminales, señor Pritchett. Bueno, después de todo, esta es su primera falta. De ningún delito se puede decir que sea el primero. Todo lo que podemos afirmar es que es la primera vez que cogemos al delincuente. ¿Por qué es usted tan cruel? Yo no soy cruel, joven. Ni fui yo quien robó. ¡Fue él! Pero nuestro deber es protegerle, señor Pritchett. A usted y a todos los ciudadanos. Pero necesitamos su colaboración. Estoy harto de tratar de convencer a la gente para que sea coherente con las denuncias que presentan. Pero no, primero denuncian. Y luego, por pereza, egoísmo o cobardía, se echan atrás. Y nosotros, entre tanto, barriendo esta basura humana una y otra vez. Si me devuelven mi dinero... Eso no me concierne, el delito persiste. Y puede estar seguro de que no seré yo quien trate de echarle tierra encima. Le repito que mi deber es protegerle. Aún contra usted mismo. Bien, yo... Es usted quien decide y... No puedo oponerme. Eso es hablar razonablemente. Que se abra proceso. Mañana a las 10 nos veremos en la vista. ¡Señor Pritchett! ¡Señor Pritchett! Cálmate, Jean. ¿Por qué has de tomártelo todo a la tremenda? Nadie está libre de culpa. Deberías transigir un poco más. Nadie te ha dado vela en este entierro. Este entierro puede ser el tuyo, Jim. Te lo advierto. Tú mismo te estás cavando la fosa. ¿Qué es eso? ¿Una predicción del oráculo de Delfos? Si tienes algo que decirme, dímelo con claridad. Olvídalo, Jim. Leo.
Mary. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué significa esto, teniente? ¿Qué hace mi mujer aquí? Le pedí que viniera. ¿Por qué? Este es el señor Jacopetti. Chao, amigo. ¿No va a decirme de una vez de qué se trata? De Schneider. Usted me mintió. ¿Que yo le mentí? Por favor, ¿me permite? Por favor. Diga usted, señora MacLeod. Jim, el teniente cree que tú lo sabías. ¿Qué es lo que yo sabía, Merit? Lo de Schneider. Lo del doctor Schneider. ¿Pero qué relación tiene ese hombre contigo? Yo le vi una vez. Acudí a su consulta porque le necesitaba. ¿Que tú? Fue hace mucho tiempo, Jim. Ya le dije que no lo sabía. Un momento, un momento. ¿Y qué relación tiene este hombre con...? Nos conocíamos. Comprendo. Verás... ¡Basta! No necesito diagramas. Ya tengo todos los datos. También yo le di una paliza a ese Schneider. Yo soñaba con tener un hijo y cuando... ¡Cierto, Magneo! ¡No puedo consentirle! ¡Tóqueme otra vez y le arranco el brazo de cuajo! ¡Ya es suficiente! ¿Puedo hablar a solas con mi mujer? Sí, por favor. Bien. Tommy, puede usted irse. No sabes cuánto lo siento, Jim. Perdóname. Mi mujer inmaculada. Nunca dije que lo fuera. Tampoco dijiste lo contrario. ¿Por qué? Temía perderte. ¿Cuánto tiempo viviste con ese hombre? Solo unos meses. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro meses es mucho tiempo? Dices sí. ¿Te daba dinero? No. ¿Pero te hacía regalos? Sí, claro. Algunos regalos. ¿Caros? No lo sé. ¿Qué significa? No lo sé. Que no lo sé. ¿Qué importancia tiene? La tiene. Dios mío. Hubiera preferido que Schneider muriese. Hubiera preferido ir a la cárcel para toda mi vida antes que descubrir que mi mujer era una cualquiera. No digas eso. No hay otra palabra. ¡Una cualquiera! No me importan las palabras. Lo único que me importa eres tú. Y lo que has dicho no es justo. Tú sabes que no lo es. ¿Por qué no me lo confesaste todo? Muchas veces pensé hacerlo, pero no me atreví. Temía perderte y yo... Yo te quería, Jim. Te quería. Siempre pensé que todo en ti era bueno y puro. Y pensar que con un puerco como ese... No me juzgues sin oírme, por favor. Lo bueno y lo malo no se distinguen tan fácilmente como tú crees. Yo vine sola a esta gran ciudad. Nunca había conocido a ningún hombre, solo a muchachos de mi edad. Ese hombre se ocupó de mí, me atendió. Creí que estaba enamorada de él. ¿Es esa tu justificación? No estoy pretendiendo justificarme, solo explicarme. Ya sé que hice mal, yo misma lo advertí. ¿Cuándo? ¿Ahora? He procurado que mi vida fuera lo que tú deseabas. Si pudiera borrar mi pasado, lo haría. Pero no puedo. Nadie puede. He pagado por mi error más de lo que tú supones. No te basta. Por favor, Jim. Jim, trata de perdonar. ¿Qué debo perdonar, según tú? Jim. ¿Que fuiste su amante? Jim. ¿Que ibas a tener un hijo suyo? Jim. ¿Y que impediste que naciera? Jim, no puedo resistirlo. Todo lo que más odio en el mundo. Hasta el asesinato. Y tengo además que perdonarlo. Callahan, Brigada 21. Sí. Sí.
Un suicidio en la calle 53. Bien, ¿qué nombre? Mac. ¿Pero Mac qué? ¿Quién es? Un momento. ¿Decía Jim? Hablabas de un suicidio. Sí. ¿Mujer? Sí. ¿Se ha matado? Se tiró desde el piso 16. ¿Quién es? ¿Pero qué te pasa? ¿Quién es? Pues una tal señora McFadden. Una mujer de edad, su hijo la ha identificado. ¿Pero qué es lo que pensaba allí? Nada. ¿Ah? Yo también vivo en la calle 53. Sí. Sí. Listo. Paso ahí a lavarte las manos. El siguiente. Arthur. Mano, muchacho. Bueno, ya he terminado con las fichas. Aquí tengo un caso que quizás sea de estos. Charlie, hay un refrán que dice, ayúdame que yo te ayudaré. Ayudarme. ¿Cómo van ustedes a ayudarme? La cadena perpetua no hay quien me la quite. Ayudarme. ¿Qué van a hacer? ¿Mandarme naranjas a la cárcel? Genio y figura, es otro refrán. Quieres morir como viviste, ¿eh? Como un gusano. Ya está. Ya está. Ve a lavarte, muchacho. Firma aquí, Luis. Las 9:45. Es la hora de tu vista, manos largas. Tenemos el tiempo justo para llegar. Vamos. ¿Y qué tendré que hacer? Ya te lo dirán, no te inquietes. Bueno, siendo así, bueno, adiós. Han sido ustedes muy amables conmigo. Vamos. Adiós a todos. Bueno, señorita, ya nada tiene que hacer aquí. Es mejor que se vaya a su casa. Quisiera hablar con Arthur a solas. Luego me iré. De acuerdo. Siéntate. Dos minutos. No, no voy a llorar. Tengo que estar serena. Arthur, cuando salga de aquí iré a ver a mi padre. No, no lo hagas, Susie. Arthur, mi padre te tiene afecto y querrá ayudarte. No, ahora no, estoy avergonzado. Sí, lo entiendo, pero... He robado, Susie. Y he robado a un hombre que confiaba en mí. Mira esto. Esto deja marca, una huella que no se borra. Yo había soñado tanto, había hecho tantos planes para terminar así. No digas eso, Arthur. Puedes volver a empezar. Puedes realizar tus sueños. Sé fuerte, Arthur. No pierdas la fe en ti mismo. Preferirías que fuera yo hoy la que estuviese aquí, ¿verdad? No. Si quieres, estoy dispuesta a ir a Connecticut y traértela. ¿Quieres? No lo hagas, Susie. No quiero volver a verla. ¿Estás seguro? Sí. Completamente. He descubierto que durante 5 años estuve enamorado de una muchacha que no existe. Ahora no sabría ya qué decirle. Arthur, ¿por qué? ¿Por qué no te habrás enamorado de mí? Siempre te quise, Susie. Ha sido mi juguete preferido. Pero yo no soy un juguete, Arthur. Soy una mujer. Incluso he votado en las últimas elecciones presidenciales. Hace ya mucho tiempo que soy mayor.
muy mayor. Oh, sí, ¿por qué no te habrás enamorado de mí? Hubiera sido mejor para ti. No soy tan bonita como Joey, pero... Lo eres más. Ella quizás sea más hermosa que tú, pero... Pero tú tienes otra clase de belleza. No sé si me explico. Arthur, vas a hacerme llorar. Vamos. Tú misma me dijiste que no debíamos emocionarnos, ¿lo recuerdas? Sí. Susy, cuando yo esté en la cárcel... Vamos, hay que ser realistas. No lloraré. Así me gusta. Solo que... cuando todo esto haya pasado... vuelve a casa, Arthur. A nuestra casa. Al sitio donde nacimos y jugamos de niños. Es lo que siempre he deseado hacer. ¡Lucy ha oído! ¡Está en fase de proyecto! No te llenes la cabeza de pájaro, ragazza. Cuando ese salga de la cárcel, no será el que ve ahora. ¡Quieto! ¡Tú a callar! Llévate a estos. Susy, dedicaré toda mi vida a compensarte por lo que estás pasando, te lo juro. Pase lo que pase. Pero estos últimos minutos que nos quedan... vamos a pasarlos aquí tranquilamente, sin hablar, sintiéndonos juntos. Calla. ¿Te sientes mejor? ¿Por qué no la llamas? ¿A quién? A Maggie. ¿De qué estás hablando? Del problema que te roe las entrañas. Tú no sabes nada. No. Guardo esa historia... muchos años antes de que ocurriera. ¿Te dedicas a espiar por el ojo de las cerraduras, Joe? No. Soy adivino. Conocí a Maggie mucho antes que tú, en Newark, en la primavera del 65. Ella no me ha reconocido al verme, pero... yo no pude olvidarla. Era única entre todas. Una gran mujer, Jean, la cual hubiera conseguido todos sus deseos. ¿Y qué hizo? Preferirte a ti. ¿Por qué? ¿Qué podías ofrecerla? Nada. Esa vida insensata que llegas y que la obligas a compartir. Ella te quiere, Jean. No sabes lo feliz que eres. Pero yo sí. Soy feo y desgarbado y precisamente porque amo y respeto la belleza, vivo solo y solo moriré. Pero ¿y tú? Te ofrecen la joya en bandeja. No la tires, Jean, porque nunca podría recuperarla. Voy a decirle que está usted aquí. Jean, ha venido tu mujer. Me marcho, Jim. No quise hacerlo sin decírtelo antes. Aquí tienes las llaves del piso. Pasa aquí dentro. Tengo un taxi esperando. Mary, sé razonable. No prolongues más esta situación, te lo ruego. Vamos, aquí no podemos hablar. Mary, vuelve a casa. Estaré allí a las 8 de la mañana y podremos arreglarlo todo. No lo creo. Espera, espera. Eres injusta conmigo. Eres tú la que me ha metido en este embrollo y sin embargo me tratas como si yo fuera el culpable. No. La culpable soy yo. Una cualquiera. No digas eso. Eres tú quien lo dijo.
Fue un momento de excitación. Nunca te había visto como hoy. ¡Lo siento! Ya no tiene importancia. Nada me afecta ya. He llegado al límite. No estás en condiciones de seguir hablando de lo mismo. Lo he pensado mucho, Jim. He pensado y pensado. Y no encuentro salida. Es el fin para nosotros. Nuestra vida en común sería un infierno. Estás casada conmigo y eso no se puede borrar de un golpe. El matrimonio es un sacramento que no se puede disolver así como así. Una vez me dijiste que cuando una cualquiera era detenida y condenada, la separación matrimonial podía ser efectuada automáticamente. Yo he sido condenada. No debes hablar así. No sigas, por favor. Conozco tus obsesiones, Jim. Y sé que si continuáramos juntos, el recuerdo de todo esto pesaría sobre nosotros. No podrías apartarlo de tu pensamiento aunque te callaras. Es imposible. No quiero vivir sobre un volcán. Me ahogaría. Si me lo hubieras contado todo. ¿Qué hubiera conseguido? ¿Tu comprensión? ¿Tu perdón? ¿Habría sido capaz de comprender y perdonar? Tenía derecho a saber. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? No comprendes algo tan sencillo y humano. ¿Cómo hubieras perdonado lo demás? Si no te quisiera tanto. Si no te necesitara tanto. Sería muy simple, ¿entiendes? Entiendo. Mira, vuelve a casa. Espera por lo menos a mañana para decidir. No serviría de nada. Estoy rendida, Jim. Por favor, deja que me vaya. ¿Pero a dónde vas a ir? Tú, que cuando yo no estoy tienes miedo y enciendes todas las luces de la casa. Déjame marchar, Jim. Tú, que no puedes dormirte si yo no te abrazo. Por favor. No, Mary, no, no te dejaré, no te dejaré. ¡Me haces daño! Lo siento. ¿Y te irías así? Sin una lágrima. No me quedan muchas. Hay algo más. No se puede dejar de querer así, de repente. Tampoco yo lo creía. Pero ya ves. Quizá muramos muchas veces antes de morir. Esta ha debido de ser una de esas muertes parciales. Inesperada. Como el atropello de un coche. ¿A quién crees que estás hablando? A nadie. ¡Ya nadie! Mary. Mary. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ayúdame entonces. Quiero volver a ser lo que era. Reuní todas mis fuerzas para venir a decírtelo y no puedo más. Ayúdame, Jim. Ayúdame para que vuelva a sentirme un ser humano. Ayúdame. Ayúdame. ¿Sabes? Yo no podría volver a casa. Sin estar tú en ella, con la radio encendida y el olor del café saliendo de la cocina, me volvería loco. ¡Me mataría! Toma. Arréglate un poco esa cara. Jim, ¿tienes visita? Te dejo. Me iré a casa. No, espera un momento. El taxi nos va a arruinar. Deja que espere. ¿Se ha convencido ya de que las quejas de su cliente no eran más que teatro? Padece un fuerte traumatismo. ¿Qué se le habrá pasado mañana por la mañana? Sí, a pesar de usted. Esta vez ha tenido suerte, MacLeod. Se ha librado de una acusación por intento de homicidio. Eso no hubiera tenido importancia. Le habría contratado a usted para que defendiera mis intereses. Sí, lo hubiera hecho. Ese es mi trabajo. Mis sentimientos personales no cuentan. Con tal de que le paguen sus honorarios. He defendido gratis a muchos. Un gesto muy noble. Nah, no es eso. Todo hombre tiene derecho a que se le defienda con independencia de la culpa que pueda o no tener. Ni usted. Ni el Congreso, ni el presidente de los Estados Unidos puede juzgar por sí solo. Nuestros derechos son inalienables porque provienen de Dios. Ya, conozco la teoría. Sí, pero ¿la practica? Créame, MacLeod, no se tome la justicia por su mano.
La justicia incumbe a los tribunales. Hay una cosa que me preocupa, señor abogado. Si es usted tan ecuánime, tan objetivo y tan generoso, ¿por qué se ocupa de un sujeto como ese? Schneider es culpable de asesinato y usted lo sabe tan bien como yo. No, yo no lo sé. Ni me ocupo en saberlo. No me preocupo de especular sobre si es inocente o sobre si es culpable. En cuanto lo hiciera, estaría juzgando. Y mi tarea no es la de juzgar. Ya. Su tarea es la de comprar a los testigos para que falseen sus testimonios. Si tanto empeño tiene en mandar a Schneider a la cámara de gas, ¿por qué no pregunta a la señora MacLeod si ella dispone de algún testigo de cargo? Tú, Charlie, siéntate ahí, tú ahí. ¿Qué te pasa? Nada. Este ha sido nuestro día negro. Sí. Lo siento, pero también me alegro. Ahora todo está claro. Y he pasado tanto tiempo atormentada por mi secreto. Bien, bien. Necesitaba ayuda y no podía pedírsela a nadie. Ni siquiera en mis padres podía confiarme. ¿Tampoco ellos lo sabían? Tampoco. ¿Por qué no se lo dijiste? No me atreví. Son tan buenos y sencillos que una cosa así no podrían ni imaginársela. Así que después de lo que pasó, ¿no volviste a tu casa? No. ¿A dónde fuiste? Vine a Nueva York. ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que nos conocimos? 2 años. ¿Que los pasaste con quién? Con nadie, ¿eh? ¿Cuántos más hubo, Mary? ¿Cómo? Sí, ¿cuántos hombres más? Ninguno. ¿Pero qué te pasa? Un momento. ¡Un momento! ¿Qué te ocurre? Me das miedo. Ayer, durante una autopsia, vi cómo un médico le abría el cráneo a un hombre y le sacaba el cerebro. Lo sostenía con su mano. ¡Así! ¿Por qué me dices eso? Daría todo lo que tengo por poder abrir mi cerebro y ponerle bajo el grifo para que el agua limpiase todas las sucias imágenes con que lo has llenado esta noche. ¿Sucias imágenes? ¡Sí! ¡Sucias imágenes! Comprendo. Comprendo, sí. Sería una liberación poder hacerlo como dices. Pero cuando hubieras limpiado tu cerebro de esas imágenes que yo he dejado en él, descubrirías que hay algo podrido dentro. ¡Basta, Mary! ¡No, no basta! Cuando se empieza con la verdad hay que decirla hasta el final. Muchas veces me cruzó esa sospecha el pensamiento. Pero siempre la parte de mí, por lo mucho que te quería. Dios sabe que sigo queriéndote, pero ya no es posible cerrar los ojos. ¿Te crees? ¿Te crees en posesión de la verdad? ¿Crees que los ángeles están de tu parte y que los demás están corrompidos? Pero no es así. Eres cruel, vengativo, inclemente, despiadado. No conoces el significado de la palabra generosidad, de la palabra caridad. Eres todo lo que siempre odiaste en tu propio padre. No estás en condiciones de volver sola. Te acompañaré a casa. ¿A casa? ¿Para qué?
¿A dónde vas a ir? Muy lejos. Donde no puedas encontrarme. ¿Cuándo podré verte? Nunca. Adiós. ¿Todo bien? Muy bien. Me refiero a Mary. Muy bien. Bueno, señorita. Ya han tenido tiempo para hablar. Todos hemos tenido tiempo para hablar. ¿No se encuentra usted bien? En absoluto. Me encuentro perfectamente. Estás lívido, Jean. Me duele un poco la cabeza, eso es todo. Bien, será mejor que vaya a su casa y llame al médico. Tengo un servicio pendiente. Brody se ocupará. Sí, señor. Prefiero hacerlo yo. Es una orden. Vayas a casa. Sí, señor. ¿Qué ha ocurrido, Jean? Mary. Me ha abandonado. Pero volverá. No. Esta vez no. ¿Qué hace usted ahí todavía? ¿Por qué no se va a su casa? Porque no tengo casa. He visto salir a Mary. ¿Qué has hecho? La has echado fuera, ¿verdad? Es tú bien lo que busco, insensato. ¿Qué has hecho y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Joe? Tú lo sabes. Durante años alimenté la semilla del odio a mi padre, que a veces reía y lloraba. Ahora pienso que quizá tampoco él pudo ayudarse a sí mismo. Perfecto, ven en recordárselo. Si he de pasarme el resto de mi vida en la cárcel, antes me llevaré por delante a alguno de vosotros. ¡Cuidado, Barney! ¡Cuidado! Un solo movimiento, uno solo. Estaba seguro de que lo intentarías, Charlie. Déjame de historia. Dame esa pistola. No me cuenta historia. Dame esa pistola, te digo. Un solo movimiento, uno solo. ¿Vas a darme la verdad? ¡Cuidado, Jim, te mataría! ¡Obedece, malnacido! ¡Te he herido! Ligeramente. Dios mío. Mary. Mary. Ligeramente muerto, me parece. ¿Qué ha pasado? Este mal nacido disparó sobre Jim. Vamos, llévela adentro y échenle en una cama. Vengo una ambulancia. Rápido. O'Brien, avisa al barco de San Vicente. Vamos, Jim. No. No, no me muevas, espera. Tienes que acostarte. No, si me acostara, no volvería a levantarme. Esperad. Vamos, no puede quedarse aquí mientras llega el médico. Que llamen. Que llamen a un sacerdote. Tan mal te sientes, Jim. Y dame un poco de agua. Sí. Con un tiro en el vientre. ¿Qué más da? No puede ponerse peor de lo que está. No hables en voz baja, Brody. Te estoy oyendo. Ya lo sé, que me oyes, Jim. Y estoy seguro que no te pasa nada. Un detective no tiene mil vidas. No puede morir. Sí. Soy casi inmortal, Brody. Casi inmortal. Dame tu mano. Así. Sí. Aprieta. Más fuerte. ¡Más! No llores, Susi. Dame las huellas del muchacho. Tal vez sea otro error, pero uno más que importa. Quizá mañana
vuelva acusado de un crimen más grave. Pero ya no entiendo nada. Dame sus huellas. Anda. Sí. ¿Sientes alivio, Jim? Joe, búscala. Búscala. Y dile que me perdone. Tú puedes, Joe. Cuídate de ella. Porque aunque seas feo y desgarbado, ¿quieres? Sí, pero tranquilízate. ¿Qué tienes? Rómpelas tú. Y quítale las esposas para que pueda irse. Caso cerrado, teniente. El denunciante retiró sus cargos. En el nombre del padre. Y del hijo. Y del ha muerto. Ha muerto. Que Dios le perdone. Amén. Amén. Está bien, hijo. Vete a casa. No me hagas quedar mal con él. Si vuelvo a verte por aquí, ¡te mato de una paliza! Vete. No me hagas quedar mal ante él. Llame a la brigada de homicidios. Yo llamaré al comisario y al fiscal del distrito. Rodi, corrija la orden de servicios. Brigada. Aquí la brigada 21. Ha muerto un detective en acto de servicio. ¿Quién pongo que le releva, teniente? Un momento. ¿Quiere relevarlo usted? Sí, señor.